Los cinco minutos de Dios 5 de junio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la unidad del cuerpo y alma, el hombre es una síntesis del universo, el cual alcanza en el hombre su cima más alta. Por su interioridad es el hombre superior al universo entero, y a esta profunda interioridad retoma cuando se mete, dentro de sí mismo, donde Dios lo aguarda, al afirmar en sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad de su alma. No es el hombre juguete de un espejismo ilusorio, sino que por el contrario, toca la verdad más profunda de la realidad. En lo más profundo de su conciencia, descubre el, hom el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, y esa ley es tan íntima que el hombre no la puede desconocer, por más que tenga la triste posibilidad de acallarla y desoírla. Siempre estará en su conciencia, reclamando la vivencia de esa ley. El hombre es lo más grande que existe en el universo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.